¿Cómo piensa que se desarrolló la campaña política durante estos meses? Muy bien, con mucha fuerza, con mucho entusiasmo, con una que le toque al que le toque, que tenga suerte y que sea bien para la ciudad. Y para el gobierno también, ¿no? Para nivel nacional. Por supuesto, sí. ¿Ya sabe dónde va a votar? No, todavía no. ¿Todavía no averiguó? Todavía no. Que se hizo bien en la campaña política. A mi parecer, ¿no? ¿Se pudo interiorizar de los candidatos, de sus propuestas? Sí. ¿Le digo quién me gusta? ¿Sí? ¿O no? Scioli. Me gusta Scioli como... Como presidente. Como presidente. Bueno, Daniel Scioli, justamente de ganar las elecciones, manifestó de que su ministro de turismo sería Maurice Clos, actual gobernador de la provincia. ¿Qué le parece al de esto? A mí me parece bueno. Como intendente, ¿quién lo ve como ganador? ¿Acá? Sí. A Marcelo Sánchez. Poco para las elecciones, ya el domingo hay que votar. ¿Cómo pensás que se llevó a cabo, se desarrolló la campaña política? Mirá, yo la verdad que no estoy al tanto de la campaña política acá, pero yo veo mucha controversia, ¿viste?, de ambos políticos. Uno por el antiguo ex intendente y otro por el actual, ¿viste? O sea que no sé. Está peleada la cosa para el domingo. Con respecto a años anteriores, ¿viste la ciudad menos empapelada, con menos carteles, o la viste más repleta de publicidad, de los candidatos? ¿Cómo viste eso? En realidad, la verdad que sí. Con respecto a eso, lo que usted me está diciendo, la verdad que sí, porque 8 años atrás era todo un quilombo y como ahora. O sea que todo el mundo hacía es como una tierra sin ley. Y ahora, por lo menos en 4 años, vos tenés una bicicleta y está haciendo mal y te está cobrando, ¿viste? Y esa plata a mí se me hace que viene al pueblo otra vez. Y se ve un poquito de diferencia, digo yo. Lo que pasa es que yo no veo, ¿viste? Yo trabajo, vivo de mi sudor, como todo, ¿no? Pero no estoy al tanto de lo que pasa. Claro.